gustaría saber si atienden. Mira, lo que nosotros tenemos entendido que hay una resolución para prohibirse las corridas de toro. En la cartelera que se presentó hace un día, dos días, no hay ningún evento relacionado ahorita con la corrida de toros. Pero también tenemos en cuenta que Puebla, el Congreso, ha estado pues también legislando a favor, sobre todo del cuidado de los animales, ¿no? Apenas en unos días se aprobó una ley en contra del maltrato animal, ¿no? Entonces yo creo que es un tema también que está y que pues se tiene que respetar la ley, ¿no? Al final pues se trata de eso, ¿no? Y te digo, ahorita viene el tema de los suplentes y todo eso, pues también tendríamos que retomar muchos temas. Entre ellos, los suplentes. La prohibición de la corrida de toros, que es, digamos, un tema que la sociedad está solicitando. Pues dependería de cada uno de los legisladores, ¿no? O sea, ¿qué agenda traen ellos? Sobre todo porque ahorita van 17 licencias, entonces hay 11 que van a tomar protesta sus suplentes. Entonces ahí tendríamos que sentarnos. Hoy serían 9. Tendríamos que sentarnos con cada uno de ellos, cuál es su agenda que traen, ¿no? Cuáles son sus prioridades y sobre eso empezar a trabajar. Sobre todo porque el día 15 de marzo y finaliza el periodo de legislativo que iniciaríamos el día 15 de marzo. Se tienen que reestructurar las comisiones. Estaríamos analizando con la Secretaría General cuáles serían las comisiones con cada uno de los que vaya llegando.